Esta es la industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de La Industria. Se encienden las redes sociales, Shadow Blow y el poeta callejero en plena guerra. Empezó el round 1 y ya ambos tiraron su primer golpe. Vamos a entrar en detalle, pero primero suscríbete al canal, como te estoy mostrando en pantalla. Activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta, comparte este video en todas tus redes sociales y deja tu comentario por ahí debajo. El primero en tirar el primer fuetazo, señores, fue Shadow Blow. Tiró, lloró, el poeta lloró. Donde Shadow Blow le tiró muy fuerte, se fue a lo personal, fue al grano, no habló de más y todo lo que le tiró fue muy certero. La verdad es que le dio muy duro al poeta. El poeta callejero, por su parte, contestó con el tema Mi Sombra, haciendo alusión a lo que es el nombre de Shadow Blow, porque Shadow, como muchos saben en inglés, es sombra. Algo que quiero comentar es que todo esto surge en medio de un momento en el cual está culminando la tiraera entre Lápiz Consciente y Poeta Callejero, que no sabemos, perdón, entre Lápiz Consciente y Mozart La Para, que no sabemos si ha terminado esta tiraera, pero digamos que están de moda las tiraeras y los muchachos quisieron montarse en la ola y aprovecharon el momento, ya que tenían una pequeña rencilla en momentos atrás y han podido ver lo positivo que ha sido esta tiraera para Lápiz Consciente y Mozart La Para. Cosas que le quiero decir, pienso que Poeta Callejero se siente un poco desorientado. Podemos ver en la tiraera cómo se continúa viendo un poeta que está un poco fuera de centro. Habló mucho, habló muchas cosas, dijo cosas, o sea, como que se siente un poquito incoherente el Poeta Callejero, aunque tampoco es que el tipo no metió, el tipo metió mano. Nico Clínico produjo la tiraera de nuestro hermano el poeta, pero hizo muchos cambios de ritmo que no apoyó a eso mismo que le estoy diciendo, de como, se, como que se escucha desorientado. Eso hace que el tema se sienta un poquito más regado. Y al final esto no favorece al poeta. También entiendo que por el momento que está atravesando el poeta, no era prudente meterse en una tiraera porque como que él no está bien afincado. Sin embargo, Shadow Blow se siente como muy centrado, como que está diciendo lo que es y que tiene más material para tirarle fuerte al poeta callejero. Hasta cierto punto pienso que no estuvo bien. Pienso que el poeta, que Shadow Blow debió esperar otro momento o buscarse otro artista para tirarse, pero se está viendo como que él está haciendo leña del árbol caído desde mi punto de vista. Recuerden que ustedes son los que saben y dejen su comentario por ahí debajo. Eso es lo que más nos importa, saber qué opina usted. Y nada, señores, recordarles que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones, hagan clic en me gusta, compartan este video en todas sus redes sociales y dejen su comentario por ahí debajo. Esto ha sido todo por hoy. La Industria, recuerden suscribirse porque viene muchísimo material. Ya ustedes saben, señores, nos fuimos. Esta es La Industria.